Nos hemos juntado para hacer un miércoles raruno en un miércoles y nos hemos juntado. Sí, ¿eh? Ya lo raro es que sea un miércoles. Ya lo raro es que el miércoles raruno sea un miércoles. Y estamos Gror, está también no. José Cora en el Discord, pero prefieren no salir, no hay ningún problema. Y lo iremos, evidentemente. Y yo, Nando. Y vamos a jugar a Lasers and Feelings, a la versión de Honor Ioni. Honor Anoni. Evidentemente, si os suena, Honor Anoni, pues es de samuráis japoneses, así un punto leyenda de los cinco anillos o algo así, pero ya veremos qué tipo de mundo tenemos. Y nada, ¿todo bien, Gror, la semanita? Sí, todo bien. Además, esta semana tuvimos lo de la charla de los dos años ya, bueno, el domingo, pero no te has cambiado la camisa. Que vienes con la misma camisa. Es verdad. No, es que tengo dos camisetas iguales, ¿te acuerdas? Que una estaba torcida. Es verdad. Y bien, muy bien. Ya con ganita de un miércoles raro, ¿no? ¿Verdad? Y encima toco un japonés, que estos días le estoy dando algún juego japonés y me apetecía. Bueno, y aquí hay un proyecto que yo tengo que probar, que es España Caníbal. Pues después de Dungeon World haré España Caníbal, lo más seguro. Para no estar de máster en varias partidas, más que nada. A mí me puede. Sí, yo es un clásico, también. Bueno, ¿y tú? España de hace mucho, de 2019 o algo de eso. ¿No había uno más antiguo? El Berkami es de 2019, el que yo miré. Pues igual es una segunda versión, porque a mí me suena que había uno. Igual me sigue equivocando, ¿eh? Ya, no localizo, pero me suena uno antiguo. Ah, bueno, pues entonces ya. Puede ser que me equivoque. Y tenemos a José también. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Vamos a probar a ver qué tal. A ver qué tal sale esto, porque hoy tenemos un día, yo al menos, un día de estos duros de curro y tengo la mente un poco frita, a ver lo que sale. Echaremos una partidilla rápida, ¿vale? Y vamos directamente. Como veis, la música, nos vamos a introducir en este mundo de samuráis. Y vamos a empezar preguntándole, acaba por José, empezaremos por él. ¿Quién eres, José? ¿Y cómo eres? Descríbenos un poco a tu personaje. Y dinos un poco. Me dirás el número, eso sí. ¿Vale? ¿Qué has elegido? Mira. Mi personaje, yo soy Hokama Sanzu. Hokama Sanzu. Sanzu, mira. Os lo copio por el chat, ¿vale? Para que lo tengáis. Bueno. Vale. Hokama es el apellido. Sanzu es mi nombre. El número que he elegido es el 3, ¿vale? Vale. Soy un hombre, bueno, quizá para la época podríamos decir que de avanzada edad, pero realmente para los estándares de esa época. Realmente tengo unos 40 años,
pelo grisáceo ya. Se me puede considerar por eso mayor, porque en esa época se consideraba longevo, alguien con 40 años. He tenido una vida de, bueno, más que cortesano, he sido siempre un enviado de mi señor, ¿vale? Me ha utilizado cada vez que teníamos que transportar algo, cada vez que teníamos que presentar nuestro respeto a alguien, llevar un mensaje, ¿vale? Era un poco la mano, no la mano derecha, porque no soy de totalmente su confianza, no soy su número uno, pero un hombre un poco para todo. El truco viene en que, bueno, yo he cogido la clase ninja, ¿vale? Y el truco viene en que él sabe que me puede encargar cualquier cosa. Me puede encargar información o incluso me puede encargar algo peor. Por eso, por mi poca honorabilidad, quizás sea por lo que nunca me va a tener como su mano derecha. Y en el fondo yo sé que soy alguien prescindible. Muy bien. Ansai Suntory, ¿cómo eres tú y qué número te has elegido? Escríbenos un poquito a tu personaje. Bueno, pues Ansai Suntory, he elegido el número 5. Igual que Hokama Sanzo, es una persona mayor, rondará cerca también de los 40 años. Y aunque él es, bueno, la clase que he escogido es Samurai, pero si me lo permite, Nando, por la historia que va a tener, más que un samurái va a ser un ronin. Y ha caído en desgracia. Es un samurái que ha caído en desgracia por el asesinato de su señor. Sus pintas son el pelo muy largo, desaliñado, unas barbas no demasiado largas, pero también se nota desaliñado. Se nota que no se ha cuidado muy bien. Su antigua armadura es samurái. Prácticamente está rota y ha rescatado pocas partes de esa armadura, teniendo otras vestimentas y parte de la típica armadura samurái. Y este caída en desgracia ha hecho que quiera vengarse por su maestro, porque él fue acusado junto a varios de los suyos del asesinato de su señor. Él no recuerda mucho esa noche, pero sí recuerda haber visto algo, una estela, justo cuando murió, cuando mataron a su lord. Y aunque ahora mismo su objetivo es más encontrar venganza, lo que pasa que muchas veces su debilidad hace que caiga en la taberna de mala muerte y se hunda en el saque para olvidar sus problemas. Vale. ¿Tu señor era rival o amigo del señor de Sanzo? Pues no sé, no, o igual era súbdito, no sé. O igual era súbdito. Pues yo creo que mi señor sería súbdito. Que eso no significa que fuera amigo. Es diferente. Vale. Súbdito, pero no sé qué relación tenía. Vale, no lo conoces. Vale. Sanzo. Con total imaginación. Pensar que estamos en un mundo que puede ser mágico, si lo deseáis. Si no lo deseáis, no lo será. Pero dime un lugar. Invéntate un lugar. Un templo, una isla, lo que sea, un lugar. Un dojo en la montaña, en una montaña, en un bosque. Un dojo abandonado, con algunas de las paredes incluso caídas. Se comenta que era un lugar embrujado.
Vale. ¿Qué relación tienes con ese dojo, Suntory? Ahí fue, en ese dojo, fue donde mis compañeros y yo fuimos entrenados por nuestro señor. Digamos que nosotros, los que hemos sido acusados de Ronin y de asesinato, éramos como el cuerpo, aparte de samurái, como su guardia personal más cercana. Y por ahí en ese dojo nos entrenó. Dime tú, un objeto. ¿Yo? Sí. Un objeto. Va a ser... un amuleto. Va a ser un amuleto. ¿Cómo es este amuleto? ¿Eh? ¿Cómo es este amuleto? Se te corta, Nando. ¿Se me corta? Ahora. Qué raro. Vale. Ese amuleto tiene un símbolo, tiene una rueda, ¿no? O sea, un círculo, y dentro de ese círculo es el símbolo de un dragón. Sanzo. ¿Qué tienes que ver con este amuleto? Lo robé. Me encargaron que lo robara. Visité al señor de Suntory y se lo robé hace años. Vale, o sea, ese amuleto era del señor de Suntory y se lo robaste a él. Sí. Vale. Se complica la trama. Ya veremos, a ver. Sacamos. Y dime una persona que no sea ni tu señor ni el señor de Suntory. Sanzo. Sí, sí. Ni mi señor ni su señor. La hija de Suntory. La hija de él. O sea, tienes una hija, Suntory. La hija de su señor. Vale, su señor. Vale. La hija de su señor, vale. De hija de su señor, perdón. No, vale. No le voy a encasquetar yo a la hija de su señor. Que cada uno que somos libres de tenerlo, ¿no? Vale. Suntory, ¿dónde está la hija de tu señor y qué relación tienes con ella? ¿Está en otra corte o ahora es una mendigo? Explícame algo de esta señora. La hija única de mi señor. No ha tenido varón ni más mujer. Siempre ha sido muy rebelde en contra de, a lo mejor, de esta sociedad. Y siempre ha tenido aspiraciones de alcanzar el señorío de su padre en vez de casarse y dárselo a cualquier otro. Entonces, la última noticia que he tenido de ella es que está haciendo todo lo posible para quedarse con las tierras de su padre y regirla y seguir con el nombre del clan. Mi relación con ella antes era buena, no era mala. Éramos medio cercanos. La típica relación que tenía un guardaespaldas con la familia real. Y ya has comentado que no tienes nada que ver ahora con ella. Hoy. No, porque estoy más obsesionado con mi venganza y en emborracharme. ¿Ella piensa que tú asesinaste a su padre o no? Tiene dudas. No. Yo sé que no me puedo presentar en el palacio. Porque si no, su guardia me mataría. Pero vale. No sé. Ella no me la. O sea, no lo sé. Si cree que soy o no. Vale. ¿Tú qué relación tienes, Sanzo, con la hija? Perdona, lo último. ¿Qué familia es? Dime el nombre de la familia de esta señora, que es la hija rebelde de tu señor. ¿Cómo se llamaba tu señor y cómo se llama ella? A ver, espérate. Tranquilo, no pasa nada.
Que yo para los nombres japoneses soy más malo. Pues mira, mi señor se llama Riku. Y el clan Hanzo. Alto. Vale. Chanzo, ¿qué relación tienes con Alto? ¿Ella cómo se llama? Dímelo tú, si no. Sí, que lo diga, que lo diga. Dime, dime. Vamos a buscar nombre de mujer. Que no cojamos el típico nombre de leyenda de los 5000. Mira, el nombre japonés más popular, Emma. Perdona, ¿qué has dicho? ¿Te he oído muy flojito? Ima, el nombre japonés que según Google es más popular. Ima. Sí, o Ima será. Vale. ¿Qué relación tienes con Ima? Chanzo. Sí. ¿Qué relación tengo con ella? A través de mí se comunica con mi señor para intentar lograr su objetivo, que es hacerse con su provincia, con la que era la provincia de su padre. Lo que pasa es que mi señor, más que atender a su posible derecho por herencia, mi señor lo que atiende es a lo que más le conviene y al movimiento político más apropiado. Que es casarla con su hijo, que es un ser despreciable. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Nando, si no te importa, creo que ya sé qué relación voy a tener con la hija, para no decir todo el rato que no sé. En la provincia yo soy buscado por el tema del asesinato, pero igual que usas a Santo para intentar quedarse con la provincia, a mí en escondida, Emma también me envía cartas para ayudarla con quedarse con la provincia. Aunque públicamente condene mi asesinato y estaba, porque es lo que tiene que hacer, y yo eso lo entiendo, pero sabe que yo sigo siendo leal a la familia Hanzo y en secreto me hago su recado. Sí, es como que ella, a lo mejor a través mía, intentaba influir a mi señor, intentaba la ayuda, ese apoyo que ella necesitaba, pero mi señor le está haciendo el doble juego y a través mía lo que quiere es convencerla de casarla con su hijo, porque es lo que le conviene. Ella probablemente no sea lo que quiere, ella quiere su derecho, el derecho a gobernar en su tierra. Vale, y ahora os hago una pregunta a los dos, que puede ser que ya la habéis respondido, pero igualmente quiero que quede clara, Meridiana. ¿Cuál es el objetivo de Sanzo? Su objetivo en la vida. Teniendo en cuenta lo que está implicado, teniendo... A esta altura, sobrevivir. Va a hacer lo que más le convenga. Lo que más le conviene, como es natural, es hacer caso a su señor y seguir su orden. A menos que haya un giro. ¿Quién sabe? Lo mismo coge un tesoro, tiene la opción y sale corriendo y dice, mira, yo ya a esta altura de la vida me he dado cuenta de que sirvo para poco, ¿vale? Me quedan pocos años de carrera aquí para este señor y prescindirá de mí cuando sea necesario. ¿Y tú, Suntory? Yo lo vengar a mi maestro. Y como objetivo también asegurarme que los Hanzo, que la hija de mi maestro, tenga el trono. O el trono es su provincia. Su plan. Muy noble. Vale. Perfecto. Darme 2 minutos, ¿vale? Hacerme una composición mental. Wow. Y tiramos. Sí,
Sí, la telenovela que hemos montado. Yo ya tengo un andar, así ya menos explicando la historia. Bueno, los objetivos de esto, pues lo ocurre aquí, la debilidad, que también te pide una debilidad o algo de eso, y es lo de vale. Borracho. Vale. Y la técnica también la tengo pensada, pero sí, eso ya la vemos más adelante. Bueno, sí, mira, que queréis acabar de dar datos sobre los personajes. Sé que Sanzo es ninja. ¿Tu carácter cuál era, Sanzo? Era deshonorable, sería. Mi carácter era pasional. Pasional. Vale, puede no ser de esos, ¿eh? Si quieres. Sí, ¿verdad? Si tú quieres decir algo que no sea. Creo que ahora, después de la composición que hemos hecho, creo que encajaría más, quizás racional. Vale. Racional. Por el tipo de trabajo que hago y por donde digo, el planteamiento que tengo de vida. O sea, ya un poco práctico. Y en mi caso sería, de lo que está aquí, creo que sería más temerario ahora mismo. Vale. Serías más temerario. Y de debilidad, tú eres borracho. ¿Y Sanzo qué eres? Las debilidades las pone abajo. Yo voy a ponerme el secreto. Un terrible secreto que tiene que ser protegido, que es, ya te digo, las cosas poco honorables que he hecho. Robar, incluso en algún momento, en una ocasión me habrán mandado asesinar a alguien. Bueno, te digo más, el propio hecho de que seas un ninja ya es un secreto, ¿no? Sí, ya de por sí es un secreto, no es algo que te pase. Que lo diga a cuatro vientos. Mira, tu pinta es más. Eres un diplomático, por lo que has explicado que haces, llevar mensajes y tal. Sí, eres más un diplomático. Exactamente. El hecho de que seas un ninja, cosa muy despreciable, porque los ninjas no tenéis honor. Asesináis con veneno y cosas así. Sí. Pues ya es un. Yo sí tuve honor en mi momento. Ya te digo, me he perdido un poco aquí yo ya la esperanza en la vida y todo, pero en mis primeros años yo sí tenía honor, el honor de hacer lo que me encargaba mi señor. En este caso, a lo mejor requería que renunciara a mi propio honor, pero estaba por encima de hacer caso a mi señor. Ya te digo, a esta altura de la vida yo ya he visto que nunca se dé nada importante. Vale. ¿Y queréis aportar alguna cosa más sobre los personajes? Yo te puedo decir mi técnica secreta si quieres. Y ya está. Dímela, si lo que quieras. Le he llamado la danza del borracho. Y. Mi propio personaje. Y básicamente. El personaje. Bueno, Hanzai siempre tiene una botella de sake en su cinto. Y más de una vez la moja en su nodachi y con un poco de fuego hace su danza. Es de combate, entiendo. Sí, es de combate. Vale. Y voy a decir que el saque que sobra se lo bebe. Mate. El que gotea. El que salpica. Vale, y tú, Sanzo, si lo quieres explicar luego, ¿eh? Pero piensa que tienes una técnica. Sí, mi técnica va a consistir en, ya que soy un ninja, no tiene un nombre ni tiene nada por el estilo, simplemente voy a ser capaz de situarme en la parte, en la espalda de alguien, prácticamente sin ser visto. Mientras haya algo de cobertura, alguna sombra, algo, voy a ser capaz de moverme, rodear a alguien y aparecer en su espalda. En alguna ocasión, siempre llevo conmigo un. No un cuchillo, es una herramienta que utilizan los carpinteros japoneses. Es una especie de pieza de metal pequeñita, no sé, como una tiza. Es súper afilada, ¿vale? La hacen con el típico damasco. Y tal, es muy afilada, siempre la llevo encima, es muy fácil de ocultar. Incluso no se podría decir que es un arma, pero si me sitúo en la espalda de alguien, fácilmente le puedes cortar el cuello con ello. No necesito llevar
Una katana, un wakizashi o un cuchillo para. Vale. Como esto es un one shot y vamos a hacer una cosa rápida, ¿vale? Aunque la historia la hemos creado así un poco entre todos, es evidente. Sí que voy a intentar ir un poco a tiro pegado, ¿vale? Voy a dar por hecho que os conocéis, evidentemente, ¿vale? Eso sí, voy a empezar con una. Para dar un poco de sentido a la historia que acabo de formar en mi cabeza, vamos a empezar de la siguiente manera. Sanzo, vas por el camino directo hacia ese pueblacho en las tierras de los Halto. Ese pueblacho lleno de Ronins. Ese pueblacho alejado de la capital. Y mientras caminas por el camino, piensas en lo que te ha sucedido, en lo que te sucedió la noche anterior. Puedes aún ver el rostro de tu maestro. El rostro envejecido. Es mayor. Y lo tenías en tus brazos, prácticamente, evidentemente sin tocarlo, metafóricamente. Con ese constipado fuerte que lleva hace unos días. Te ha mandado que vayas a hablar con Emma Halto para acabar de cerrar la boda de su hijo. ¿Sabes? Supongo que él también, que no le queda demasiado tiempo. Los años no pasan en balde y es mayor que tú. Las guerras, las enfermedades. Y cuando te retirabas para dar uno de esos servicios a tu señor, quizá este es el último o quizá haya cientos más. Pudiste ver en el pasillo cómo la mirada de desprecio de su hijo te esperaba. Cuando sales de su habitación, lo tienes justo delante. Va vestido como un cortesano. Y tiene esa forma amanerada. ¿Dónde vas, Sanzo? ¿Dónde te envía mi padre? He de visitar las tierras de los Alto. ¿Y para qué? ¿Qué? ¿Para qué necesitamos a esa furcia despreciable? Mi señor creo que ya sabe cuáles son los deseos de su padre. Ese viejo, cuando yo esté, no ha mucho tardar en el poder, cambiaré mucho las cosas por aquí. Y te pone esa sonrisa que te hiela la sangre. Quizás estas perspectivas son las que hacen que me vea más fuera de aquí que dentro, que no vea mi futuro en estas tierras. Y vuelves a ese camino. Mientras meditas sobre esta conversación que se alargó un poco más, pero no demasiado, te diriges directo hacia ese pueblo que se abre saliendo en este camino rodeado de árboles, que se abre ante ti. Y puedes ver las primeras casas. Y esa casa más grande es la única que tiene una base en piedra, es la taberna. Seguro que puedes encontrar allí a Suntory, no hay duda.
dirigiéndote hacia la taberna. Puedes ver como un caballo sale al galope. Es un hombre vestido arreglado y parte al galope por el camino contrario, dirección hacia la capital. Seguramente ha llegado algún mensaje de la señora. Suntory, ¿cómo te ve? ¿Estás sereno? Cuando entra en la taberna. ¿Y qué ve en la taberna? ¿Hay mucha gente? ¿Hay poca gente? Esto es un pueblucho, ¿eh? En la taberna... hoy a lo mejor hay más gente de lo normal, por lo que sea. Hay un ambiente de fiesta, de festival. Hay mucha gente, hay mucho barullo. Y hay un apartado donde hay varios hombres en un círculo gritando apuestas. Y en medio de ese círculo estoy yo, más yendo a la derecha que a la izquierda, o yendo más a la izquierda que a la derecha, mientras me peleo con otro que va más o menos igual que yo de borracho. Una señora muy anciana, que es la que rige esta taberna, esta, la puedes ver, Sanzo, y está insultándoles directamente a Suntory y a sus compañeros. Y la puedes ver que lleva un papel en la mano, aunque hay bastante follón, ¿no? Porque si estáis ahí medio peleando... Y cuando te ve entrar, Sanzo se dirige hacia ti. Señor, ¿puede parar esto? Estos locos me van a destrozar la taberna un día. Claro, señora. Y me dirijo andando tranquilamente hacia Suntory, que supongo que entre forcejeos llegará un momento en el que me verá acercarme y quizás capte un poco su atención. No es que sea una persona clasista, nunca lo he sido, pero odio estos sitios, tan llenos de running y en muchos casos son tipo de baja calaña, armando follón, borracho. Me ves que me dirijo andando hacia ti, tranquilamente mirándote la cara. Como si pudiera detener la pelea con mi pensamiento. Yo cuando veo a Kokama, como si fuera mi mejor amigo, un viejo amigo, tengo al tipejo rodeado el cuello con el brazo, y lo tengo así agarrado, boca abajo. Y cuando veo a Kokama, ¡Kokama! Ya mismo estoy contigo. Espérate que acabe con este. Y de hecho, en vez de pegarle el puñetazo, todo el alcohol que he consumido sale por mi garganta y le vomito a la cara a este Ronnie, que no es ni amigo ni nada, es simplemente alguien con el que me estoy peleando. ¿Es un Ronnie o es un campesino? Puede ser que sea un campesino más que un Ronnie. Es otro borracho. No sé ni quién es. El tipo ahogado, y ahora con todo tu vómito por encima, se gira y te mira con cara de odio, pero sabe perfectamente quién eres. Y al final, eras uno de los la guardia del señor. Como esto siga mucho, lo único que va a obtener es la muerte. Y mientras te insultas, sale de la taberna. Y tienes delante a Sanzo y puedes ver a la tabernera con mala cara, con una carta en la mano, justo detrás, como cubriéndose detrás de Sanzo. Señor, le han traído una carta mientras estaba... ¿Podrían marcharse y leerla fuera? Tengo que recoger. Sí. Le quito un trapo que lleva la tabernera. Se lo tiro a Suntory encima y le digo, toma, límpiate. Y mientras cojo la carta, le dejo alguna moneda a la mujer. Le digo, esto debería pagar su cuenta y supongo que lo haces perfecto. Haciendo reverencias. Gracias, señor.
Pero la carta es para Suntory. No sí, debería sí. abrirla, ¿eh? Pero se va retirando, no. haciendo sí. las reverencias. Yo llevo la carta en la mano, no la abro, ¿vale? Me dirijo hacia la entrada, esperando que Suntory me siga. Yo recojo las monedas que he ganado en esta pequeña pelea, en la que han apostado varios de ellos, mientras me limpio el vómito. Y también salgo para afuera. Golpeo la espalda de Santo. ¿Y cómo tú por aquí, Santo? Hace mucho que no te veo. Mi señor me manda hablar contigo. Tiene que comunicarse con la señora Emma. Toma, esto parece que es para ti. Y le doy la carta que... Es de que no soy el único que requiere tu atención. No creo que sea nada importante. Espero que sean buenas noticias lo que traiga. Y mientras estoy hablando, de hecho, abriendo la carta para ver qué contiene. Sí, una boda siempre son buenas noticias, ¿no? Bueno, motivo de alegría. Habría que... Todavía no hemos conocido a ese pretendiente. No, ya sabes mi opinión de la boda, ¿no? Estoy muy de acuerdo con esto. Suntory. Un gran señor. Primero. ¿Qué edad tenías tú? Alrededor de los 40 ya. A lo mejor soy un poco menor que Sanzo. Sí, pero estamos por ahí. Sí. Vale. Puedes... Cuando coges la carta, está escrita del... Cuando abres la carta, está escrita de puño y letra de la propia Emma. Es raro. He descubierto algo muy importante, Suntory. Mi padre guardaba información secreta al respecto de ese maldito bastardo que quieren casar conmigo. Necesito que me hagas un favor. Tendrás que acudir al dojo. Encontrarás la llave. Es un amuleto que se perdió hace tiempo. No sé dónde, pero me han dicho que podríais localizarlo en el castillo. Perdona, ¿cómo se llama la familia? Que no lo hemos preguntado. ¿De tu señor, Sanz? Muromachi. En el castillo de la familia Muromachi. Te lo escribo, ¿vale? Es el amuleto del dragón, lo recordarás. Mi padre siempre lo llevaba colgado. En el dojo podrías encontrar la información y las pruebas que demuestran que no es su hijo. Que no debería ser el futuro señor. Y eso seguro que puede allanarme el camino. Y librarme de esa boda. Te estaría muy agradecida si me hicieras ese favor. Intenta conseguir las pruebas y tráemelas. Después de leer la carta, la guardo dentro de mi ropa y miro a Sanzo con una sonrisa como si no hubiera leído nada importante. Y Sanzo, ¿te apetece, mientras me cuentas qué le tenía que decir a mi señora, dar un paseo? Tengo que ir a recoger una cosa a mi antiguo dojo. Cualquier cosa con tal de alejarnos de esta sucia taberna. Tampoco es para tanto. Además, muy pocas tabernas hay en este ambiente. Vamos, demos ese paseo, te vendrá bien. Ojo, que te he dicho que necesitas esa llave. Está en el castillo Muromachi. Ya.
Vale. Bueno, eso es lo que ponía en la carta. ¿El dojo está, no me el pueblo este está cerca del dojo? Sí, pues al fin y al cabo en el dojo era donde entrenábamos con mi señor. Vale. Entonces no creo que... Tampoco me parece mal que deis ese paseo hasta el dojo. El dojo, tal como decís, está abandonado. No tiene techo, ya que se quemó hace tiempo. Y varias de las paredes faltan por el incendio. No era un dojo de estos de papel, aunque los muros interiores sí. Pero tiene incluso una pequeña, no diría muralla, diría más bien empalizada. Como si fuera un pequeño templo con una zona frontal donde entrenabais. Y aún queda algún poste de esos muñecos de paja, aunque no hay rastro de los muñecos. Las puertas, evidentemente, hace tiempo que cayeron. Es un lugar triste. Sanzo, cuando te encuentras en la puerta del dojo, hay algo que te inquieta. Dicen que es un lugar encantado. ¿Cómo te hace sentir? Me hace sentir algo incómodo, pero no... no temeroso, ¿entiendes? No un sitio en el que quiera estar, pero... ¿Sabes? He tenido que lidiar con alguna cosa a lo largo de mi vida. Os voy a hacer otra pregunta. ¿Queréis que en este mundo exista la magia? ¿A qué nivel? ¿A nivel sutil? ¿A un nivel... o algo más real, más realista con una magia a nivel sutil? ¿O que haya magia, magia? A mí me da hambre. Yo, si puedo, si lo prefiero ahora mismo, sutil. Sutil, sí, sí, a mí me gusta. Tal y como llevamos la partida imaginada y tal, no veo ningún elemento mágico. Vale. Sabes perfectamente dónde te diriges, Suntory. En la parte trasera, aunque ya no hay paredes, se encontraba la antigua habitación del maestro. Y cuando te ha hecho referencia a ese dragón, te suena haberlo visto, y seguramente por eso has venido hasta aquí. Empiezas a caminar entre las ruinas del edificio, ya habiendo cruzado el patio. Y llegas a esa chimenea. Y justo enfrente de la chimenea, en el suelo, puedes ver ese círculo con otro círculo pequeño concéntrico. Y cuando te acercas, puedes ver ese símbolo del dragón. A tu lado, Sanzo. ¿Seguro, Sanzo, que reconoces ese símbolo? Porque es el mismo del amuleto que robaste. Y ahí os dejo que habléis. Yo tengo también una carta, ¿vale? Permíteme que te la entregue. Haz de llevársela a tu señora. Supongo que solo lo puede leer ella. Sí, efectivamente, pero no es ningún secreto que son los términos del matrimonio. Sé que se opone y tú también. Pero hacerme caso, que es lo que más le conviene. Nunca va a conseguir recuperar el control de estas tierras por sí sola. Lo que más le conviene ahora mismo es formar parte de mi familia y no ser un enemigo. El señor no es especialmente bondadoso. Ya algo de eso he escuchado también.
Igualmente confío en la habilidad de mi señora. Y me ha encargado encontrar una llave para abrir esto. La verdad es que pensaba que a lo mejor tú podrías abrirlo con alguna de tus habilidades. No te voy a mentir. Pero viendo esto, creo que voy a necesitar más la llave que tus habilidades. ¿Una llave para abrir ahí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que necesitáis? ¿Va a decir algo, mamá? Sí, porque tengo una pregunta. Porque vosotros, ya que vamos a jugar un one shot y tal, hace tiempo os conocéis. Igual es, puede ser aclarador, ¿eh? Sanzo, sí. ¿Tú le puedes haber explicado a Suntory algo al respecto de tu opinión, al respecto del hijo, del futuro daimyo? Sí, sí, sí. Por eso iba con toda la intención la conversación. Un poco de manera... Si quieres, ¿eh? Irónica, exactamente, sí. El señor tiene una fama. Yo no hago más que corroborarla. Si al final soy un mandado y no me gusta nada el que viene detrás. De hecho, bueno, los dos podría decirse que estamos en el mismo barco. Lo que pasa es que yo he de salvar mi pellejo y cumplir con lo que me van diciendo. Vale, pero eso es un Tori, lo sabe, digamos. Ya, él sí, sabe, sí, sí, que... claro, vale. Sí, claramente, claramente. Bueno, Sanzo, no te voy a engañar. Mi señora dice que aquí encontraré un colgante que guarda importantes secretos para ella y que son vitales para evitar el matrimonio y conservar estas tierras. Y Sanzo, si me ayudas en esto, estoy seguro que mi señora estaría muy agradecida y podrías tener una vida retirada como tanto quieras tener. Y seguro que mi señora es más amable y bondadosa que tu futuro señor. Una aclaración, perdonar. El colgante es para abrir la puerta. Lo que encontrarás ahí dentro no tienes ni idea. Dentro puede haber unos documentos, puede haber X cosas, ¿verdad? Estoy yo también como tú, Rando, estoy... Perdón. No pasa nada. Pero bueno, yo te lo aclaro porque, sí, ¿sabes? Para que lo tengas claro. Sí. Esa es la llave, el colgante. ¿Y por qué me traes a mí aquí? ¿Por qué piensas que podría saber dónde está ese colgante? Y aquí lo que podríamos hacer es que sea un poco de dominio público que ese símbolo fue robado hace años por mi señor. Y Suntory, tú puedes suponer que quizás fui yo. Sí. Bueno, o al menos puedo saber por dónde... Sí, sí. Bueno, en la carta de mi señora pone que estaba en el castillo de tu señor, así que imagino que tú podrías saber algo, pero al cabo tú te encargas de estos asuntos más periagudos. Sí, es posible que sepa. Es posible que pudiera encontrarlo. Podría acompañarte. Simplemente piensa en mi oferta. Es más bondadosa que el heredero de los Muromachi. Y podría darte de recompensarte si logras un dominio del clan. Podría recompensarte con algunas tierras, alguna casa. Y retirarte en paz. A mí antes la idea de que este tipo no sea quien herede, ya el plan me gusta. Vale. O sea, ya le veo por ahí. Pero, Suntory. Sí. Igualmente tendría que salir de aquí. No dentro de mucho tiempo. Si sale mal, huiré igualmente. Si sale bien, quién sabe. Quizá acabemos teniendo una vida feliz como vecinos. Tal vez hasta visite esa apestosa taberna contigo. Ya, le doy un abrazo ante la idea de saber que sea mi vecino. O sea, soy lo más anti-samurái. Llevo muchos años ya no conozco la tradición japonesa apenas. Le doy un abrazo y le palmeo diciendo: nada, me gustaría más que sea tu vecino, Santo. Así te llevo de fiesta algún día. De acuerdo.
No perdamos el tiempo. Pongámonos en marcha. Además, creo que estás todavía bajo los efectos del saque. Yo controlo. Si os parece, con nuestros... Vamos a tener como un barrido negro. De tal manera que vamos a pasar de saliendo de este dojo a ver en la lejanía, ya bastante cerca, ya grande, pero la ciudad donde se encuentra el castillo. ¿Cuál es el plan que habéis planeado estos días? ¿Ir al castillo directamente? ¿Tú tienes acceso? ¿Está claro, Sanzo? Sí. ¿O tenéis otro plan? Yo sé que el plan que le... Un minuto, discutirlo, Sanzo. Un minuto. Ahora vengo, un segundo. Te iba a decir que yo sé que el plan que yo ofrecí a Sanzo no te iba a gustar, pues mi plan, como buen borracho adicto al saque, era entrar a saco y entrar a fuego y espada. Pero yo sé que ese plan no le va a gustar. No llegaríamos demasiado lejos. Entonces, Sanzo, tú eres el maestro en esto. Yo soy tu discípulo. Podríamos hacerte pasar como un enviado de tu señora. Intenta comportarte de la manera más digna. Mientras eso me estoy bebiendo media botella de sake. Sí. Mientras me lo bebo. Eso creo que lo restringiremos a las cenas. No nos pasemos, Santo. No. A partir de ahí tendremos que improvisar. Puedo hacerme una idea de dónde está ese símbolo, pero habría que buscar por el castillo. Bueno, si... Si en algún momento no nos descubren, tu plan cobrará más sentido. Tendremos que ir a saco. Si necesitas que te dé tiempo para... investigar, puedo intentar distraerle en algún momento durante la cena o cuando sea. Sí. ¿Cuál es el plan? A ver, el plan es que él deje de beber y se convierta en un emisario digno de su señora. Viene con algunos términos, con alguna respuesta, algún mensaje de su señora con respecto al matrimonio. Yo lo traigo. Yo tengo supuesto acceso al castillo, pero esperemos que sea un invitado. Y claro, yo no sé dónde está el símbolo. Me puedo hacer alguna idea, puedo figurarme dónde está el objeto de Mapaloco. Sí, que tienes. Podría estar en la habitación del daimio o en la sala. Tienen como una especie de sala del tesoro. En cualquier caso, yo no tengo a priori acceso a esos lugares. A partir de ahí, pues tendremos que improvisar o, si todo sale mal, usaremos el plan que tenía su historia original, que era ir a saco. Y a fuego y espada. Vale, entonces, la idea es, dentro del castillo, entrar como emisarios y durante la cena, tú escaquearte, Sanzo, de tal manera... Sí, mientras él los distrae, quizás con su labia. Complicado. Con la danza del borracho. Le distraigo. Con la danza del borracho. Si la cosa se complica, saldremos por patas de ahí. Vale, pues la siguiente escena que vamos a ver va a ser a Sanzo y Suntory sentados en esa mesa. Bueno, no en sillas, sino en el suelo. Encima de esos cojines. Sentados en esa mesa mientras sirven unas geishas preciosas, sirven sake. En esa mesa está Sanzo, está tu señor, el señor Murobashi, está el hijo, y luego hay varios cortesanos, 5 cortesanos más. Son el señor del tesoro, el señor de la guerra, el ministro de... Efectivamente. Diferentes ministros. Es una reunión importante. Por desgracia, la mujer
del señor Murobashi murió hace años. Dicen que durante un parto, aunque no está muy claro. Ya sé. Y dime. Mira, yo antes de la reunión, como Sanso me había dado la carta esta de los términos de Emma, y como yo en teoría vengo a traer una respuesta, he abierto la carta y la he leído, porque no quiero vaya a ser que la he leído para tener información. Sí, que sí, no, de hecho entre los dos quizás hemos preparado un guión y lo que sería un mensaje apropiado que mandaría una señora de su posición. Vale. Igualmente ya sabéis cómo funciona esto. La comida es la comida y los negocios van después de la cena. El protocolo... Siempre. Incluso salen una de estas geishas que os están sirviendo, que no sirvientas, ha contratado específicamente una de estas mujeres honorables. Empiezan dos de ellas a tocar una canción preciosa que os hace sentir como en un campo de cerezos en flor. Y os traslada a la naturaleza. Se extrañan, Suntory. Perdona, levantan las copas. Y el señor mayor tose. Bueno, has venido aquí a darme la respuesta de tu señora. Brindemos por Emma. Y levanta su copa de sake. Hacia ti. Estás sentado justo enfrente de él. Yo también levanto la copa. Sí, aunque hay que hablar de más tarde de la boda. Bueno, las cosas de... ¿Ves que tose? Y se tapa la boca, y cuando se aparta la mano por el rabillo del ojo puedes apreciar que parece que tiene un poco de sangre en la mano. Y se limpia con un paño, con una de las servilletas que hay. Una de las sirvientas, que no las geishas que están tocando, corre a cambiar el paño. De estas cosas se encargará el ministro de la corte. Lo podrás hablar con él. Solo quiero saber si ha aceptado o no. Supongo que has hecho bien tu trabajo, ¿no, Sanso? Así es, amo. Bueno, mi señora me ha dado la última palabra para aceptar o no la boda, dependiendo de si sus cambios de los términos son aceptados o no. Aceptará, señor. Interrumpo. Digo, aceptará. Verá que es un gran honor el que se le ofrece. ¿Cambios en los términos? Dice el hijo. ¿No ves, padre? Esa mujer no es de fiar. Y se levanta de la mesa. El padre le dice, siéntate. Y el hijo lo mira con una cara de desprecio que todos los ministros bajan el rostro. Nadie en otro momento sería castigado, seguro, lo sabéis. Pero nadie, sabiendo el estado del padre, se atreve a alzar la voz. Ni al propio padre. Pues sí, es incapaz de recibir con honor a su emisario. Márchate, ya me encargaré yo de planear tu boda. Y el hijo se levanta y se va. Perdonad, disculpad.
preocupa la actitud de mi hijo. No es demasiado racional a veces. Pero seguro será un buen marido. Y un buen daimyo para todos. Apenas puede... Le cuesta hablar. Yo no le digo nada. Simplemente bebo el sake a su salud. Y me aguanto la gana de ofrecer mi espada para entrar en para darle una lección al crío. Pero me la ahorro. Bueno, el crío tiene 35 años. Pues sí, el hombre. El hombre. El heredero, quería decir. El heredero. Y sí, aunque se comporta como un crío, está claro. Sí. Y la cena va a ir transcurriendo. En algún momento, cuando acabaréis de comer, el padre te preguntará, el daimyo te preguntará, ¿cuáles son esos cambios de las condiciones? Bueno, su mayoría son pequeñeces, temas de la dote, de asegurar el futuro de su clan. Pequeñeces que no creo que supongan ningún problema. No lo supondrán. ¿La dote? ¿El futuro de su clan? Y alza los brazos. Esta será su dote. Era la dote de sus hijos. Y este será el futuro de su clan. ¿No crees? Me parece que entonces no hay discusión. Estoy un poco cansado. Acaba de acordar todo lo de la boda con... mi ministro de corte. Sanzo. ¿Importaría acompañarme? Necesito descansar. Claro, Sam. Y me pongo en pie para acompañarle y le echo una miradita a su tono. Yo asiento entendiendo que es mi parte de distraer a lo máximo posible a esta gente. Empiezas a acompañar, Sanzo, al daimyo. Y el hombre está muy callado. Sabes que sabes perfectamente lo que le pasa por la cabeza. Pero no dice nada. ¿Vas a decir algo tú? Yo sí. Yo un poco a modo ya de... como de... como de despedida. Vale. Voy a decir, mi señor sabe que siempre ha gozado de mi lealtad. Incluso he renunciado a mi honor. Siempre ha sido así, Sanzo. Ahora que me hago viejo lo veo. Aunque te hemos despreciado por lo que eres, has sido un leal siervo. Te dice ya en la puerta de la habitación. ¿Hay algo que le preocupe? ¿Algo de lo que quiera que me encargue? Nada que no podamos ver. Ese hijo mío destrozará el honor de nuestra familia. Ojalá tuviera otro heredero y no ese. Si Sutori me hubiera dado un heredero mejor. Pero murió. Y mi hijo pequeño con él. Con ella. Ojalá hubieran sobrevivido. Ahora me voy a acostar. Si no te importa. Llama a las sirvientas que vengan a cambiarme. Hago una reverencia, me inclino. Y
La mantengo un poco más, unos segundos más de lo habitual. Porque en mi interior pienso que quizás no pase de esta noche. O al menos yo no vuelvo a verlo. Suntory, estás en esa sala. Ya las geishas han marchado. Y ahí están los cinco ministros contigo. Bueno, entonces, ¿dónde será y cuándo será la boda? Tiene que ser urgente. Antes de que muera el Bueno, bueno. daimyo. No. ¿No lo entiendes? Bueno, mi señora quiere casarse justo en el aniversario de la muerte de su padre. Pues no va a poder ser. Bueno, solamente sería esperar aproximadamente 2 meses. 2 meses. No creo que el daimyo los aguante. ¿Lo has visto? Y el ministro de guerra se levanta. Y se lleva la mano a donde debería estar la katana, que no está, evidentemente, porque está en el palacio. No quería ofenderte. No, no quería ser ofensivo. Lo decía con preocupación por nuestro señor. Y el hombre se sienta, está callado. Es un tipo de 2x2. Joven. Joven de unos 25 o 30 años. Hijo, más que nosotros. Más. Efectivamente. Bastante más que vosotros. Y es muy serio y adusto. Entiendo que vuestro daimyo ahora mismo no está en las mejores condiciones, pero Emma está cediendo muchas de las cosas y perdiendo y creo que darle algo tan leve como simplemente la fecha de la pérdida de su querido padre es algo mínimo. Ya he cedido en la dote, ya hemos cedido en los hombres, ya hemos cedido incluso en el terreno y en el nombre y apellido del clan. Creo que lo que menos que podéis hacer es concedernos esto o darnos algo, una retribución similar. Si no, me temo que saldremos de aquí con una boda menos que celebrar. Vale, pues venga, vamos a hacer la primera tirada. Puta madre. Tírame para convencerlos. Yo creo que lo llevabais preparado. Sí. Un experto no eres, está claro. Y me vas a hacer, por tanto, me vas a tirar uno porque sí y otro porque estás preparado. Vale, dos. Y imagino que esto sería diplomacia, ¿no? Sí, esto es diplomacia pura y dura. Regla. 2 de 6. Claro, tengo que sacar más bajo que mi número, ¿no? Diplomacia es más alto que tu número. No, al un number menjual mod. Ah, sí. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Diplomacia. Intuición, Claro, cuanto espiritualidad. más bajo es tu número, claro, cuanto más bajo es tu número, más conectado estás con el cielo, la verdad. Que he Claro. traducido más, perdón. Sí. He traducido. Tú O sea, que eres un tienes que sacar por bruto. encima. Tú Sí, lo tuyo es la yo tengo. pasión, la emoción, la fuerza bruta. Claro. Esto es No, esto quiero. más Esto lo digo con mucha espiritualidad. emoción, ¿eh? No tanta. Nada, un fallo. Trae uno. Sanzo, ¿dónde estás? Yo, Uh-huh. en un pasillo, después de haber mandado a la sirvienta, estoy en un pasillo en la planta superior del castillo. Me dirijo a una de las salas del tesoro, donde creo que puede estar hay muchas reliquias y creo que lo pueden tener ahí guardado. Vale. Estás andando por esos pasillos. Y si volvemos a la planta intermedia, este castillo tiene tres plantas. Típico castillo japonés. Podemos ver en esa sala donde habéis comido cómo, mientras estás negociando,
El ministro de guerra dice: ese Sanzo tarda demasiado, ¿no? Voy a ver dónde está. Bueno, Sanzo aquí no pinta nada que yo sepa. A lo mejor se ha ido ya a descansar. Se llevó a nuestro señor. Y nunca me ha gustado. Voy a ir a dar una vuelta. Mientras tú hablas con este. Dice con bastante desprecio hacia el cortesano, hasta el ministro cortesano, que no es samurái, evidentemente. Antes de que se vaya, se me ocurre una idea, porque te va a dar tiempo a Santos, eso sí. Y dejo el saque encima de la mesa con un golpe, mientras me levanto y palmeo la rodilla. Pero, ¿sabéis? He venido aquí y hemos hablado de que mi señora tiene que perteneceros, sus tropas a vosotros. ¿Pero cómo sé que mi señora está a salvo con vosotros? Si ni siquiera he probado al ministro de guerra. A lo mejor tendríamos que batirnos en un duelo para saber si dais, si los hombres de vuestra provincia dais la talla para defender a mi señora. ¿Me estás faltando al respeto? ¿Te tienes que probar conmigo? Bueno, yo diría que tú tendrías más que probarme a mí. Esto es una falta de honor. Acepto el duelo. No lo dudes. Y te mira arriba abajo. Se pone de pie con todo su cuerpo y te saca una cabeza. Es un tipo grande, grande. ¿Al alba? Bueno, yo pensaba ahora mismo. Con unos palos de kendo no bastamos. ¿Palos de kendo? No. Has faltado a mi honor. Los de kendo. Bueno, yo solamente quería medir vuestra fuerza para saber si sois dignos, vuestros hombres son dignos de tener la seguridad de mi señora. Pues tienes una boca un poco... Prefiero ahorrarme las palabras. Porque yo sí tengo honor, no como tú. No has elegido las mejores palabras. Me has insultado. ¿Ahora bueno, quieres...? Si quiero... O si quieres perder la vida en un duelo con la katana, me parece perfecto. Espero que cuando te derrote, seas capaz de hacerte el seppuku. Estoy seguro que no. Entonces, ¿cuándo quieres que lo hagamos? Ahora mismo. Yo lo veo perfecto. Y el hombre se dirige hacia el patio exterior. Se dirige hacia el exterior de la sala llamando a unos hombres que van con armaduras, esto sí, unos guardias. Y le voy a decir: preparar todo, este hombre me ha insultado. Hoy esa tal Emma tendrá un sirviente menos. Por dentro estoy pensando: Santo, por Dios, busca rápido. Santo. El duelo podría ser a primera sangre. Se ha insultado. O sea, haber usado otras palabras mejores, cabrón. Le ha insultado, ¿sabes? Mi actitud es temerario, no es honorable. Vaya palabras, joder. Sanzo, vas andando por ese pasillo. De golpe oyes movimiento. Y pasan varios soldados. Y les oyes cuchichear. Ministro se va a batir en duelo con el emisario. Eso es decir, mientras se cruzan contigo. No te prestan mucha atención, te han visto muchas veces, son guardias. Sí. Y se dirigen hacia el patio. Te acaba de librar de, con su fallo, te acaba de librar de la búsqueda que se iba a iniciar. Generando ese duelo. ¿Qué vas a hacer, Sanzo? Igualmente sabes que te han visto. Sí. Por estos pasillos de la planta superior. Sí, lo normal es que me hubieran preguntado qué hace allí. Soy una persona de cierta confianza, señor, pero nunca me verán por allí sin ir acompañado de él. Y nunca estaba ahí. No tengo por qué estar ahí. Yo lo que voy a hacer es... No sé si hay algún guardia más en la sala. O sea, en la planta. Sí, en, la,
tienes claro que en la puerta del, de la puerta del tesoro, seguro que uno va a ser el pringado que se ha quedado ahí. O sea, el resto se han ido a ver el duelo, pero hay uno que va a estar ahí pringando seguro. Lo que pasa es que en vez de haber tres, habrá uno. Que yo sepa, puedo colarme en esa sala, quizás por el techo a través de otra habitación, o voy a tener que pasar por la puerta. Hazme una tirada de intuición, es decir, de cuánto conoces este castillo, de cuánto lo has recorrido y qué intuición te dice. Tengo que sacar más. Por cielo. Vale, sí. Efectivamente, más. Vale, tiramos un de 6. Si tengo 3, pues según uno, pues no tengo ni. Creo que serías un experto y en este caso estás en el castillo, estarías preparado, por lo tanto sí que serían 3 de 6. Ah, vale, vale, pues tiro 2 más. Tiras 2 más. Se acabó. Eres un experto, eres un ninja y tal. Y te fijas. Seguimos la misma. Un 1, un 2 y otro 1. Joder, qué tirada. No tienes ni. ¿Sabes qué? Ni tienes idea. Que, o sea, no te digo más. No es que no tengas ni idea. Es que tienes idea. Es que está en la planta superior y está justo en un ala de tal manera que esa parte no tiene ventana. O sea, solo se puede entrar por la puerta. No es que no tengas ni idea, es que solo se puede entrar por la puerta. Me voy a acercar al guardia. Vale. Te mira. ¿Qué hace aquí, señor? ¿Sabe que esta no es una planta que se pueda pasear? Debería bajar. Está como. Como intentando poner la oreja. Está preocupado por el. Preocupado. Hay un. El, me mandan a por. Por una de las espadas familiares. Va a haber un duelo en la primera planta. Tiene la autorización y te alarga la mano, esperando que le des algún tipo de papel escrito conforme estás autorizado. ¿Qué autorización? Va a haber un duelo ahora mismo. Vaya a pedir la autorización. Necesita. Sí, claro. Y conforme me dé una vuelta, a coger impulso y darle. Y darle un golpe, yo creo que en el cuello, para intentar. Vale, yo creo que si tú lo haces con sutileza. Sí. Yo creo que ya ibas con ese plan, por tanto estás preparado, y además eres un ninja, uh-huh. Por tanto eres un experto. Y por tanto me tiras 3 dados de 6. Y eso con sutileza es por encima también, ¿no? Sí. En este caso, vale, es tengo que sacar veces, más o igualar. Dos veces tu número. Eso, el, cuando sacas tu número. A dos veces mi número, me da voz a la pregunta. Efectivamente. Pues entras como en un estado de. Nosotros. Yo considero que es un éxito, que has sacado un éxito al sacar tu número. Pero además puedes hacer una pregunta. Es como si fuera un crítico. Vale. Voy a recordar una ocasión en la que. Subí aquí con el señor porque, bueno, ya está un poco pachucho. Me pidió que subiera con él, que le ayudara a buscar algo, ¿vale? Y vi el símbolo, el colgante en algún lugar, ¿vale? El señor se fijó en mí, en que me lo estaba mirando fijamente. Y me dijo, y me dice, en ese momento me dijo, ¿recuerdas cuando te mandé conseguirlo, verdad? Era joven, ¿vale? Fue un poco el flashback que tengo. Y bueno, él y yo proseguimos, yo ya le busqué, cargué lo que él necesitara de ahí de la sala, ¿vale? Y seguimos. Y acabo de acordarme y tengo una idea bastante concreta de dónde estaba en ese momento. No sé si seguirá ahí. Pero. Le golpeas en el cuello y el tipo cae. Pero compro eso como el crítico, lo que me acabas de narrar. Uh-huh. Y el tipo cae al suelo. La llame, evidentemente. Ha sacado un crítico, la lleva portando en el cinto. Cae, resuena en el suelo. Al golpear. Entiendo que no lo querías matar, que lo que has hecho ha sido noquear. No, claro.
Claro. Vale. Y tienes la puerta expedita para entrar. Mientras tanto, Suntory, las cosas se empiezan a preparar. El hombre se cambia el kimono. Me temo que tú no llevas otro, ¿no? A menos que Santo me haya disfrazado en medio de diplomático. Sí. Claro, lo hemos provisto de la ropa adecuada. Entonces sí, me estaré cambiando a esa medio armadura que tengo, que es entre armadura y túnica. No son propios de un samurái, pero es lo que hay. Y empieza a hacer ese ritual calmado de preparación para el duelo. Puedes ver su arma brillante. Este tipo tiene que ser algún noble, está claro, el hijo de algún otro señor como tu señora, que depende del daimo. Estáis, montan una especie de estacas en el suelo y corren un hilo gordo de lana, haciendo un cuadro en medio del patio. Y un hombre se te acerca. En la lejanía puedes observar al maestro de la corte, observándoos, pero como entre las sombras. Y este hombre te dice, haré yo de, no recuerdo la palabra, de su siervo durante este duelo. Y le ayudaré si lo necesita al acabar. Para hacerse el seppuku. Se ve un hombre bastante humilde, pero forma parte del castillo, de los sirvientes del castillo. Y cuando te diriges hacia tu lado, donde tiene un cubo con agua, empieza a limpiarte la armadura cochambrosa, haciendo ese ritual, te dice: ese hombre es peligroso. No debería haber entrado en duelo con él. Mi señor Mogatari, Mogatari es el de la corte, me dice que vigiles la cabeza. Yo le voy a atacar por alto. Con lo alto que es, no te gastan mucho los brazos para ir a por mi cabeza. Pero no te preocupes, seguro que la logro conservarla. Espero que sí. Pero no intentará matarle. Solo intentará humillarle delante de todos y hacerle perder su honor. ¿Y si yo por un casual le matara, qué pasaría? Es un duelo. Vamos, que no. Simplemente habría muerto con honor. No, es que ya conozco las historias de algunos samuráis que han matado en duelo a otro en algún castillo y bueno. A lo mejor eran demasiados queridos y algún otro samurái se ha vengado por la espalda. No me gustaría formar parte de esa historia. Hombre, debería salir de aquí cuanto antes. La guardia le tiene en gran aprecio. Pero digamos, el resto de la corte no demasiado. Tan solo el hijo de nuestro Damio. Se acerca mucho a ti. Dicen que tienen una relación. Bueno, cosas más raras hayas visto. Cuando has ido, o sea, acabo con él, incluso podríamos decir que estoy haciéndole un favor a la corte. Depende cómo nuestro futuro daimio se lo tome. Igual entra en cólera y nos manda a azotar a todos. Bueno, no creo que lleguemos a tanto. Me estoy tirando los hombros y de las pertenencias que me han traído saco mi Nodachi, terminando de limpiarla. Y me ajusto, saco el sake de mi cinto y me bebo un buen trago de la botella. Y de hecho un poco antes del duelo... el alcohol también por el filo de la espada.
como si fuera un rito. Y vuelvo a guardarme el saque. Mientras miro al gigantón. Bueno, ¿qué? ¿Va a tardar algo más o tengo prisa? El gigantón está haciendo sus rituales. Y te mira con desprecio. Poniendo saque a la espada. Eres un bárbaro para él. Para él y para todo el mundo que está mirando alrededor. Sansón. Estás en la sala del trono. Ahí, en la sala del tesoro. Digo, del trono. No oyes ruido en el pasillo. Parece que sigue inconsciente el guardia. Vas a buscar directamente a donde recuerdas que estaba. Y ahí está esa caja grande, ese cofre. Y al abrirlo, no recordabas que fuera tan grande ese amuleto. Va a ser difícil de ocultar. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo es el amuleto? Es un amuleto redondo, pero debe ser de un tamaño como una cabeza. Uf. O sea, te puedes meter debajo la túnica, pero se va a notar que llevas algo. No te creas que es algo que metes en un bolsillo. De momento me llevo una cadena o algo, es solamente... Es el amuleto. El símbolo nada más. El símbolo. La verdad es que ponerse eso al cuello sería voluntad, porque pesa bastante. No, lo que voy a hacer es, al guardia lo voy a meter dentro de la sala, le voy a quitar algún tipo de pañuelo o faja que lleve, me lo voy a poner en la espalda, el símbolo, y haciendo presión con esa tela, ¿vale? Lo voy a llevar en la espalda. Muy buena, muy buena. Sí, y es muy buena. Que no se ve. Está bien escondido. Si está bien escondido, perfecto. Me parece una... Habrá que buscar alguna otra artimaña. Lo que pasa es que tardas un rato en hacer esto. Porque tienes que desnudarte, ponerte la faja, volverte a poner el kimono. Y no son ropas fáciles de quitar y poner. Sí. Y tardas un ratito en esto. Y volveremos a Suntory. El hombre da un paso al frente. Bueno, es el momento de que pierdas tu honor y yo recupere el mío. Y se pone en guardia. No te oigo, estás silenciado. Silenciado, silenciado. Perdón. Yo ando en una guardia bastante despreocupada. Más bien falsamente. Sí. Por cómo está este tipo, no es mi primer duelo y está tan obsesionado con el honor. Yo también debería, pero el tema de ser un running durante varios años me ha relajado bastante y encuentro el gusto. Entonces ando en una guardia relajada, porque sé que eso le va a enfadar más todavía, aunque realmente estoy atento a sus movimientos. La verdad es que el saque de la cena, de la negociación, mal trago que le acabo de dar, hace que me sienta más fluido. Sé esa danza de... esa técnica de la danza del borracho, que no esté la espada encendida, me hace sentir que fluyo con esto. Vale. A ver, déjame un segundo. Vale. Pues vamos a ir a ese duelo. El hombre se abalanza sobre ti, enfadado. Tu estilo de lucha a la hora de empezar este duelo, en vez de ponerte en guardia, incluso hacer esa reverencia, cuando él empieza a hacerla, entiendo que no se la devuelves. Estás... Al contrario, yo la hago así, que toco la mano de... venga, ábreme. Y se abalanza fiero sobre ti. Tira para combatir, pero creo que estás preparado porque ti estás usando la técnica del borracho y vas y te has tomado unos cuantos saques. Y además creo que como samurái pues eres un experto. Sí. Por tanto tiras 3 dados de 6. Vale. Vale, perfecto.
Vale, pues 5-5 atrás. Vale, 2 son su número. Por tanto, me puedes hacer 2 preguntas. Dos preguntas. Vale, una pregunta sería, teniendo en cuenta lo que me ha dicho el sirviente y todo eso, ¿hasta qué, cuánto tiempo tendría si después de matar a este señor o que se hiciera ese pugu para escapar? Rollo, ¿podría quedarme esta noche aquí a dormir? Ni de puta coña. Vale, que este señor muera e irme corriendo, ¿no? No. Tampoco eso, porque tú me has preguntado si podías quedarte. No claro. Eso, porque sí que hay un honor. Pero que te iban a matar mientras dormías, lo tienes claro. Va. Y la segunda... Ay, joder, mira que la tenía en mente. Ah, sí. Si dejara que este señor... Si venciera a este señor, ¿te haría el seppuku? Sí. Te lo haría. Ah. No hay lugar a dudas. Va. Porque es a lo que te ha retado. Va. Pero le tendrías. Sería lo peor que le podría pasar. Que en vez de matarlo, porque él recuperaría su honor al morir en un duelo. Igualmente lo recuperaría el honor que tú le has quitado al insultarle. Pero. Pero si lo humillaras, sería... Claro, no recuperaría su honor, no habría muerto en batalla y encima se haría el seppuku seguro. Ya está, esas son mis dos preguntas. Perfecto. Y ha sacado 3 éxitos. Sí. 3 y 2. O sea, éxito crítico y tú. Pues... Nárrame tú. Eso es, con 3 éxitos, narra. Vale. La única pregunta, ¿le vencería o tengo o voy a hacer más tirada o? No, eso es un éxito crítico, vale. Tío. Entonces, ¿no qué? Que no, que le vences, que no vas a hacer más tiradas. Vale. Pues entonces, cuando este hombre se abalanza sobre mí, voy esquivando, dando paso hacia atrás, hago caso a lo que dice el sirviente, que menos mal, porque pasa el filo muy cerca de la coronilla en mi cabeza. Y voy enfadándole más. Más conforme estamos... Él a lo mejor me está recriminando incluso que ni siquiera esté chocando mi espada con él. Simplemente estoy esquivando. Y en uno de esos, con la espada, en balonada de saque, muevo la espada para que el líquido caiga sobre su cara. No para cegarle siquiera, simplemente para enfadarle más. Y en uno de esos... desquita suyos, consigo me agacho para desequilibrarlo, con una patada le tiro al suelo, un barrido al suelo, y mientras él cae le agarro de la mano donde tiene la katana y con el mango del nodachi le golpeo en el pecho y sigo golpeando hasta que él diga que pare. Sanzo, empiezas a bajar del castillo, entiendo que vas a salir, ¿no? Sí, sí. Empieza a salir del castillo cuando oyes el follón en el exterior. Hay dos mujeres asomadas a una ventana mirando hacia el patio. Cuando pasas justo por detrás de ellas y un poco más para adelante, puedes ver a un guardia también mirando por la ventana. Por otra ventana. Me acerco donde esté el guardia, por ejemplo. Miras por la ventana. Y me asomo. Y digo, ¿qué está sucediendo? Me asomo por la ventana. Un duelo. Mira, están combatiendo. Y justo cae el ministro. ¡Oh! Dice el guardia. Y puedes ver cómo Suntory empieza a golpearle en el pecho. ¿Qué vas a hacer? Doy la vuelta, o sea, por el interior del castillo, bajo todo lo rápido que pueda hacia el jardín. Pizza y baja. A ver lo que me encuentro cuando llegue abajo. Llegas abajo y puedes oír al hombre bajo el cuerpo de Suntory.
está apoyando la rodilla sobre su pecho y le sigue golpeando. Y está sollozando ya, no puede más. Lo ha reventado. Centauri, levantas la vista y ves a Sanzo. Pero a su lado, saliendo por la puerta, podéis ver al hijo del daimio. ¿Qué vais a hacer? ¿Esta señora ha dicho que se rinde? Aún no. Yo grito, digo, ¡suficiente! Yo le pongo el nodachi en el cuello. Y... en el cuello no. La katana ya se la ha quitado. Eso sí, está rodando por el suelo. Y ya lo que estoy haciendo es hasta quitarle la parte de la armadura. O sea, si él no se rinde, le voy a humillar. El hijo del daimio avanza. ¿Tú también vas hacia allí, Sanzo? Yo sí. Se dirigís por el patio y este hombre prácticamente anda a tu lado, aunque no es que te esté haciendo ningún caso. Te dirige rápido, el hijo del daimio, hacia el mismo sitio que tú. Y el hombre, el ministro, en ese momento gira el rostro y puede ver a su amado. Pero en ese momento le das un último golpe que no se rinde, pero queda inconsciente. Y podéis oír el grito. ¿Eh? No se rinda. Ha perdido. Se queda inconsciente y ha perdido. Y podéis seguir, efectivamente. Él ha perdido. Queda inconsciente. Va a golpear en la cabeza. Puedes oír el grito del hijo del daimio. ¡Oh! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Atrapadlos! ¡Atrapadlos! Pero nadie mueve un dedo. ¿Qué vas a hacer? Yo. Los dos. Yo en mi caso me levanto tranquilamente. Bebo otro poco de mi sake. Ya voy por la mitad de la botella. Y con la espada señalo como a todo el recinto. Y dejo que vean muy bien que he derrotado a este señor. Y en mi katana, en mi nodachi, no hay ni una mancha de sangre. Que sepan que no me ha hecho falta usarla para derrotarlo siquiera. Anzo, ¿ves esto? ¿Qué vas a hacer? Yo grito y digo, ¡Anzai Sutori! ¡Eres el invitado en este castillo! ¿El qué? Perdona, castillo. No es digno esto que estás haciendo. ¿Cómo? Le he dicho, eres un invitado en este castillo. No es digno eso que estás haciendo. Mi señor, no ha sido un duelo por sí. El ministro no ha perdido ningún honor. No se trata de un rival digno. Lo expulsaré ahora mismo del castillo. Y montando este paripé, cojo un guardia y digo, guardia, digo, Suntory, arroja tu arma. Bueno, más que arroja tu arma, perdón, porque sé que no la va a arrojar, envaina tu espada. Y cojo un guardia y digo, guardia, acompáñanos. Este hombre está desterrado de aquí. Te voy a pedir una tirada, Sanzo. Te voy a pedir una tirada, sí. ¿Vale? Y te la voy a pedir. Suponía. Una tirada. Yo creo que estás intentando. Aquí vas más de pasión. Es un. ¿No? ¿Entiendo? ¿O qué es lo que. ¿Cómo crees? Dímelo tú. A ver, estoy intentando manipularlos a todos. Vale. Pues entonces me la haces. Intentando manipularlo a todos. Cierto es que estoy a tu hacer un momento con. Como puedo. O sea, no sé si se podría catalogar de pasión, la verdad. Pero estoy intentando buscar una salida inteligente. Estoy intentando hacer paripé, expulsar a este hombre, castigarlo, hacer que el señor no asuma que se va a tener que hacer seppuku su amado, ¿vale? Vamos a intentar expulsar a este hombre con un guardia. Voy a decirle al señor, yo me ocupo de él, ¿vale? Voy a dar incluso a entender que puede ser que no salga de este castillo con vida. Y a partir de ahí mi idea es que huyamos. Ese creo, es mi plan. Yo creo que estás apelando a la emoción del señor, del hijo del daño. Sí, exacto, a la emoción del señor, exactamente. Pues tírame con emoción igualmente. Pues estás apelando a sus emociones. Me tiras con tierra. Y sería sacar menos.
Compasión. Uf, sí. Mal, yo creo que al final sí que eres un manipulador y tal, por lo que has dicho, pero preparado para esto no estabas. O sea, me tiras dos dados. No, en absoluto. Así que... ¿dos dados tiro? Sí, 2 de 6. Y necesito un 1 o un 2, ¿no? O un 3. O un 3, cierto. Sí, esto yo lo aclaro, ¿eh? Mira, un éxito. Lo voy a aclarar. Como jugamos un one shot rápido, hora y media, yo prefiero hacerlo así. Realmente, con tu número solo haces preguntas. No se considera éxito. Pero nosotros lo consideramos éxito. El juego literalmente ya. No lo considera éxito, pero nosotros lo consideramos éxito para hacerlo fluido. He leído algún láser que sí, que te sí. Lo ponía. Este en particular, verdad que no lo ponía. Hay láseres que sí, hay láseres que no. Pero... sí. Pero... yo prefiero que sí, sobre todo si jugamos un one shot de una hora y media, porque si no, sí. Vas de fallo en fallo. Anyway, un éxito. Un éxito. Sí, complicaciones. Vale. Este más a ver, no están saliendo las cosas. Empezar. Todo mientras el daimyo, el hijo del daimyo, grita: ¡sácalo de aquí! ¡Sácalo de aquí y acaba con él! Os empezáis a retirar del patio, dirigiéndoos hacia las caballerizas, entiendo, ¿no? Es donde debéis tener vuestros caballos. Y el daimyo corre, el hijo del daimyo corre hacia su amado. Lo coge en brazos, está inconsciente. ¿Sabes perfectamente que este hijo de puta en algún momento volverá a la lucidez? Y mandará perseguiros. Lo sabes perfectamente. Tenéis poco tiempo para salir. No hablo del hijo del. No el inconsciente. El inconsciente se va a hacer el sepú. Él ha perdido su honor. ¿Vale? Y a las respuestas son respuestas afirmativas y ha dicho que sí. Pero el hijo del daimyo va a buscar venganza. ¿Vale? Pues que nos van a perseguir. Efectivamente, que os van a perseguir. Os dirigís hacia las caballerizas acompañados por este soldado y de golpe el soldado: ¿de dónde vamos, señor? Y ya podemos acabar con él, ¿no? Sí, claro, y yo me voy a situar a su espalda y tú a lo que quieras. Yo veo al soldado ducho. Me veo a mí y le digo: mira, tengo miedo de H, ¿estás seguro? Corre, anda. Y avisa a tu señor de que estoy vivo. Te mira, Sanzo. Cuando. Y entonces se da cuenta que está a su espalda. Pero. Vamos a acabar con él. Es lo que hemos dicho al señor, ¿no? Yo le voy a agarrar le voy a hacer una presa por el cuello por atrás, ¿vale? Voy a usar mi técnica extra secreta. Vale. Le voy a hacer una técnica. Vale, pues hazme una tirada. En este caso, estás preparado, eres experto, me tiras 3 dados. Porque ya has hecho con intencionalidad, lo pillas a él por sorpresa. Sí, sino que le meta a él también, ¿sabes? Sí, sí. Eso sí, antes de intentar dejarlo inconsciente, le quiero decir... dile a nuestro señor, y cuando digo a nuestro señor se sobreentiende que al padre, que siempre le fui... Y siempre fui fiel hasta este momento. Y hazme la tirada para ver si lo... Y bueno, la tirada que tiramos, espérate, no miro ni los dados. Has tirado 3 dados y yo creo que iba esto, como el tío se había girado y te estaba mirando, es verdad que no estaba preparado y tal, pero más que intuición o sutileza es más fuerza bruta o... No fuerza bruta, pero sí emoción, algo más... visceral, ¿sabes? Sí, por tanto, 5, vale. 4, 1, 2 éxitos, ¿no? 2 éxitos. Vas hacia arriba. No, tenía 3. O sea, tengo que sacar por debajo, ¿no? Ah, tienes que sacar por debajo. No, por encima.
Sí, entonces tengo. No, si es pasional, ah, claro, por debajo. Por debajo, por debajo. Un éxito. Un éxito. Vale. ¿Tú qué vas a hacer? Yo, cuando veo que agarra a este señor, no hay tiempo para que lo ahogue. Yo voy a darle un puñetazo en el rostro para que quede inconsciente. El... Más rápido. Puede ser que lo deje inconsciente, pero es que me engancho el puñetazo a mí. Algo te va a pasar malo, por eso mismo. efectivamente, tal como has dicho, lo agarras del cuello, le haces el torniquete y cuando el tipo cae al suelo, desplomado, le has tocado los puntos esos que sabéis los ninjas del cuello y de golpe te encuentras ¡bumba! La manaza es un tori contra tu cara y caes al suelo llenándote de barro con todo el ojo morado. Seguramente ahora mismo ves mal de un ojo. Me va a tener que cargar encima de un caballo y llevarme a él. ¡Santo! ¡Ay! Es que se agacha justo en el momento. Bueno, así no, llegamos no. Con las mujeres. Vamos, que parecemos muertos del film. Y obviamente con Guasa para llevarlo al caballo. Hay prisa, hay que correr un poco. Pues la siguiente escena que vamos a ver de esta película va a ser ese caballo al galope saliendo de la ciudad, dirigiéndose de nuevo hacia las montañas, hacia ese dojo. Pero si viéramos nuestra cama en otro lado, seguramente pasados unos minutos, 20 minutos o media hora, podremos ver una partida de hombres. Tampoco son muchos. Va el hijo del daimio con 4 soldados que salen de la ciudad al galope, intentando seguir vuestra estela. La siguiente escena que vamos a ver va a ser a Suntory y Sanzo llegando. Entiendo que os vais a dirigir directamente hacia el dojo. Sí. Vale. El camino es largo, pero vais a tener esa ventaja. Vamos a veros llegando a los bosques cercanos ya al pueblo. Por desgracia, con la herida de Sanzo se han ido acercando cada vez más. Lo que pasa es que vosotros conocéis esta tierra y ellos no. Han ido, además tienen que ir parando para seguir vuestro rastro. No es que os vean. Han salido media hora después. Sí. Tenéis cierto margen. Pero os vais a dirigir al pueblo, os vais a dirigir directamente hacia el dojo a través del bosque. Imaginaos que es un camino entre el bosque, subiendo para las montañas. El pueblo está al final del camino. Y el dojo sigue un camino hacia el dojo. Pero también podríais infiltraros a través del bosque o no seguir el camino. Hombre, yo después de este porrazo estoy viendo que esto podría llegar a ser mi fin. Y que no nos pueden detener, al menos si voy a acabar. Que logremos nuestro objetivo, ¿vale? Entonces, yo te digo, Suntory, al dojo. Tenemos que abrir ese sello. Vale, pues dojo. Y yo, la verdad, que en la cabeza tenía pensado acudir al pueblo a ver a alguno de los antiguos Ronin y señora y siervos de mi señor. Pero Santo tiene razón. Hay que conseguir esto, que puede ser más nuestro salvavidas. Entiendo que os desviéis del camino y os internáis a través del bosque hacia el dojo. Vosotros conocéis estas tierras. Sí. Vale. Empezáis a avanzar por el bosque. Llega un momento que el bosque se vuelve espeso y os tenéis que bajar del caballo y acabar andar. Sabéis que ellos también lo tendrán que hacer si siguen el rastro. Cuando llegáis al dojo, estáis en pleno amanecer. Habéis cabalgado toda la noche. El amanecer le da un color lúgubre. Y se nota como una ligera neblina. Entráis y vais directos, entiendo, hasta esta sala de los donde supuestamente estaba este símbolo. Y ahí te das cuenta, Suntory, que Sanzo no tiene el medallón a mano. ¡Sanzo! ¿No venís en el medallón? ¿Para qué venís entonces que venís aquí?
Yo esforzándome bastante, ¿sabes? Porque estoy condolido y bastante cansado del viaje. Sin mediar palabra empiezo a bajarme el kimono. Sanzo, que no es el momento. Me desato esa faja que llevaba, ese pañuelo que llevaba. Y lo dejo caer al suelo. Yo lo abro y veo el amuleto, ¿no? Sí. Sanzo, si es que era... Era el mejor. Hace mucho tiempo... Esto fue tomado de... Creo que este es su lugar. Como un poco, no sé, arrepintiéndome del momento en el que lo robé. No he conocido un ninja más honorable que tú, Santo. ¿Ninja? Y bueno, diplomático. Los ninjas no existen, Santo. Es verdad. Le guiño un ojo. Es verdad. Y puede ser que te haga la primera referencia que hago en mucho tiempo. La primera referencia que hago desde probablemente que dejara de ser samurai. Y voy para adentro a colocar el corbate. Te diriges a través de la neblina. Sanzo, ¿tú qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en el patio o vas a ir con él hasta...? No, yo voy a acompañarlo. Vais a andar. La curiosidad. Y está todo totalmente eso. El templo o el dojo ha sido tomado por la niebla. Cuando llegas a la chimenea, a la otra punta del dojo, que ya no tiene techo, ves el símbolo en medio y tiene justo el mismo tamaño. Cuando acercas el símbolo, Suntory, parece que algo empuja en la dirección contraria y empieza a emitir una luz. Este símbolo empieza a flotar. Y delante vuestro podéis ver una mujer espectral entre la niebla y que os mira fijamente. A la vez, justo detrás de ella, en la chimenea, parece que las piedras se mueven, quedando un hueco. Pero entre la niebla, ese espectro que acaba de aparecer delante vuestro, es todo un poco confuso. ¿Qué vais a hacer? ¿Quién es? ¿Me suena? Te suena. Es la mujer del daimyo. Eras... Yo me inclino. Eras joven. Porque cuando, o sea, seguramente aún no le servías o eras simplemente un mozo de caballerizas o alguna cosa así, cuando esta mujer murió. Pero no recuerdas. Era una alto. Era la hermana de tu señor Suntory. Y está ahí con el símbolo de los Alto. En su kimono, dibujado. En su kimono espectral. ¿Qué buscáis aquí? ¿Secretos que no deben ser descubiertos? Y abre los brazos poniéndose como en medio de la chimenea. Como delante. Intentando impediros el paso. Mi señora, no queremos. Su hija, Emma Hanzo. Es su sobrina. Su sobrina, Emma Hanzo. Desea lo que está dentro de esa chimenea para mantener a los Hanzo vivos. Por favor, permítanos seguir nuestro cometido. El honor de los Hanzo es lo que defiendo aquí. ¿Qué le pasa a mi sobrina? ¿Y dónde está mi hermano?
su hermano falleció. Y su sobrina quiere mantener las tierras para los Hanzo y no desea casarse con el daimio para seguir. No quiere perder el apellido ni las tierras Hanzo. ¿Acaso mi marido no lo ha consentido? Me temo que su marido está bastante enfermo. ¿Y qué hay de mi hijo? Bueno, su hijo, lamento decirlo, no es apropiado para proteger las tierras de los Hanzo ni mantener nuestro honor. No es la voluntad de mi señor. En su interior no busca que su hijo sea el heredero. Mira, porque estás mintiendo. Tírame para ver si la convences. Yo creo que esto sí que es algo más de intuición. La mentira, yo creo intuición, que... Intuición, claro. Yo creo que preparada para esta situación no estabas, pero un experto en estas cosas, por lo que has narrado, la mentira en eso sí que eres. Sí. Tira, me tiras dos dados. ¿No? Sí. Y tengo que sacar 8 que más. Vale. Sí, mam. En principio, bien. Perfecto. ¿Me puedes hacer una pregunta? No, éxito. Yo una preguntita. Ten en cuenta que me puedes preguntar qué es lo que busca. Que... ¿Es ella la madre del heredero? Ella es la madre. Lo que el daimio no es el padre. Yeah. Dos. Nos dejará, pues, ver qué de aquí. Que esconde. La verdad es que hace mucho que perdimos el honor. Al final, mi familia. Ha sacado 2 éxitos, ¿no? Sí, 2 éxitos. Pero al final, mi familia. Por mi culpa lo perdió y no merece desaparecer. El que debía ser el heredero, mi hijo, ha perdido mi apellido y mi sobrina debe conservar sus tierras. Es el momento de partir. Y de descansar. Y ese espíritu se empieza a fundir en la niebla. Y tenéis delante vuestro la chimenea. Pero entonces oís. ¿Os importa que nos alarguemos 15 minutos? ¿O mejor? Ya terminamos 15 minutillos. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Sí, sí. Pero entonces empezáis a oír ruido en el exterior, en el patio. Pero delante, esa mujer se ha fundido con la niebla. Yo voy a ver lo que hay dentro de la chimenea. Te diriges a la chimenea y coges, es una caja con cartas. Empiezas a leer la primera. Son cartas de amor. Son cartas de amor de la mujer del daimio a un campesino. Pasas varias cartas y encuentras otras cartas que parecen más bien un diario, pero no es el momento. Oyes los ruidos, parece que los hombres del hijo del daimio están despacio, con cuidado, internándose en el dojo, al menos en el patio. Al final hay una carta sin enviar. Jamás.
sin sello, sin lacre y sin sobre. Y cuando la coges, puedes ver que es una carta de arrepentimiento, donde la mujer del daimio explica que el heredero es hijo del campesino. No sabes a quién iba dirigida la carta, porque pone... Bueno, no, miento, sí que lo sabes. Pone querido hermano. Pone querido hermano. Y entonces empieza a explicar que es el hijo del campesino y que su marido lo ha descubierto. Me acaba de ocurrir. Este. Que su marido lo ha descubierto. Y que necesita su ayuda, ya que está embarazada, esta vez sí de su marido. Pero su marido la quiere matar, que no se fía de ella. En el último, la última nota que encuentras, ya oyes los ruidos entrando al dojo, a lo que es el edificio arrasado, aunque la niebla os tapa, ¿qué vas a hacer, Santo? Yo a todo esto me he ido posicionando, escondiéndome de alguna manera, buscando una posición ventajosa, para, esperando a que va a entrar. Perfecto. Va, entran despacio, mirando, en la niebla, se ha vuelto hiper espesa la niebla, pero vos los puedes oír. Lees Suntory como una carta, como envía su hijo a la corte de los Alto, recién nacido, diciendo que ese es el verdadero heredero, ya que el otro es un bastardo. Pero ese sí que es hijo del daimio. Y como un flashback, puedes ver a la unos gritos, unos... lo sientes, como si ese papel te lo transmitiera, como si vieras una visión. Entonces puedes ver la mujer escondiendo esa caja con esas cartas debajo de la chimenea. Puedes ver los hombres del daimio entrar en el dojo y quemarlo. Puedes ver un caballo partir con un hombre en dirección a el castillo a Alto con ese bebé. Es lo último que ves, el asesinato de esa mujer. Y ese niño que fue llevado de muchos años a la casa de su tío para ser oculto, porque temo que su marido pensaba que tampoco era suyo, que era también del campesino. Aunque sí que era del daimio. Sanzo, un soldado da un paso a tu lado. Estás totalmente oculto. Pero sabes... Que al menos hay tres más en la cercanía. Uno de ellos es el hijo del daimio. Pero la niebla es muy espesa. ¿Qué vas a hacer? Yo en el momento que me sobrepase la posición, le voy a hacer mi ataque ninja con mi cuchillita. Vale, vamos a hacer esto de la siguiente manera. Una tirada no va a significar que mates a uno ni nada así directamente, sino que narraremos e intentaremos hacerlo ágil, ¿vale? Por tanto, hazme una tirada con tu ataque ninjas con sutileza, más entre la niebla. Me parece que te has preparado para ello específicamente, sí. Y además eres un experto. Esos tres dados de seis. Tres dados de seis. Vale, esos son dos éxitos. Perfecto. El tipo avanza, le golpeas al cuello y al caer hace ruido, acercándose otro de sus compañeros. Dice su nombre, ¿estás bien? Y apareces entre la niebla, golpeándole y también derribándolo. Suntory, oís el ruido de pelea afuera.
mientras Sanzo te vuelves a perder, a meter entre la niebla. Pero esos tres soldados te empiezan a seguir por dentro de este dojo que era grande. Aunque está quemado y ruinoso. Oyes el ruido. ¿Qué vas a hacer, Suntory? Guardo lo mejor posible las cartas. Te quiero hacer una pregunta, Nando, porque no sé si lo entendió bien. El tema del niño, mi pregunta es, ¿yo soy ese niño? Pues lo que tú quieras, me da igual, me parece bien, tiene, o no. Tiene pinta, tiene pinta. O no, 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 o sea, me da igual, es lo que tú quieras. Es que no sé por cómo lo has dicho, no sé si es que yo era crío. Yo he soltado una semilla, podéis determinar que no, que es alguien que eso y lo dejamos así abierto, como en esa, o puedes decir, pues soy yo, sin ningún problema. Soy yo, así lo cerramos hoy. Yo Snow total, Totalmente. Pues salgo del dojo gritando, deteneos. Tengo vuestro señor, el heredero de vuestro señor. Es un bastardo. Tengo cartas que lo demuestran. Vale, pues hazme una tirada. Y creo que es emocional en este caso. Sería con tierra. Pero yo creo que preparado para esto no estabas. Y experto. Y experto tampoco. Vamos a prepararme. Me he preparado para un discursito épico. Vale. Es todo demasiado sorprendente y rápido. Vale, pues un éxito parcial, entonces. ¿Has sacado un éxito? Me sirve. Los soldados se paran en la niebla. Aunque no te ven, oyen tu voz. Y al final nadie confía en el puto hijo del daimio. Pero el daimio grita: ¡Buen rata! ¿Cómo osas decir eso? ¡Te voy a matar! Y corre a través de la niebla hacia tu voz. ¿Qué vas a hacer, Suntory? Yo preparo mi nodachi. Y voy a acabar con él. O sea, no es un bastardo, no es digno. Vale. Pégale con el mango hasta dejarlo. O sea, voy a manchar por primera vez la espada. Pues haz una tirada. Preparado no estás, porque entre la niebla apenas lo vas a ver venir. A ver. Pero sí que eres un experto. Me haces una tirada con esos dos dados. Bueno, dos éxitos. ¿Cuánto? ¿Qué has dicho? Dos éxitos. Dos éxitos. Pues nárrame el final del hijo del daimio. Nada, el daimio viene corriendo. Yo no sé si es por el tema de su novio, si es por el que lo del bastardo, pero viene corriendo desenfrenado y prácticamente se empala él solo. O sea, yo creo que es demasiado tarde cuando se da cuenta con la niebla de que está demasiado cerca de mi nodachi y prácticamente se empala él solo. No tengo que hacer prácticamente nada. Es una muerte patética para un ser patético. Y entre la niebla podemos ver a estos soldados, cuando oyen el grito del hijo del daimio, correr hacia el exterior del dojo. Todo es demasiado confuso. Oye el grito de dolor, no el grito de cuando se abalanzaba hacia ti. Todo es demasiado confuso. Y con el hijo del daimio desprendiéndose de tu nodashi y soltando la sangre, su sangre luce perfecto, como si esta niebla empezara a disiparse y la luz del día entra a través de las pocas paredes y ese la falta de techo. Y ahí correremos una escena en negro para que nos expliquéis cada uno 2 minutos, 5, lo que queráis. Sanzo, tú primero si quieres. O Suntory, lo que queráis. ¿Cuál es el final de tu personaje? Concluye esta aventura, Sanzo. Yo, a ver, vamos a ver imágenes de Sanzo. Acompañado de. Imágenes de Sanzo en una sala. No sabemos muy bien cómo ha llegado otra vez y ha gozado de la confianza. Pero está en una sala presentándole a su señor
todas estas cartas, ¿vale? Mientras su, mientras el señor, bueno, en la que lee ya que es evidente que su hijo el legítimo, ¿vale? Había, estaba vivo, pues tiembla y llora, ¿vale? Súper enfermo, tosiendo. Y yo estoy inclinado hacia él. ¿Y quieres explicar algo de tu futuro o lo quieres dejar ahí? Es decir, dos años. Es posible que... Mi, sí, no, mi, mira, el señor me va a perdonar y va, de cierta manera, ya en su bondad antes de morir, va a ver que va a comprender por qué he hecho lo que he hecho, porque en el fondo ha sido una traición. Aunque fuera, fuera o no lo correcto. Me va a ofrecer un lugar en la corte, a seguir con él, pero yo lamentablemente la voy a rechazar. Es más, no, lo voy a, no, se, no se la voy a rechazar, ¿vale? Él me la va a ofrecer, me va a decir, Sanzo, te entiendo lo que hiciste, sigues teniendo un lugar aquí. Yo me inclino, asiento, ¿vale? Como dándolo por hecho, pero lo que voy a hacer es abandonar el castillo y nada. Lo siguiente que se verá de mí será viviendo en una granja en las tierras de Emma o Suntory, no sé ya de quién son las tierras, tranquilamente. ¿Y tú, Suntory, quieres concluir esta aventura? Pues yo en mi caso habré ido con mi señora, acompañado a lo mejor de esto, no, voy yo solo. Y le presento también parte de las cartas, habiendo cumplido mi objetivo, después a lo mejor de que Santo hablara con su señor. Y le presento estas cartas y le notifico la muerte de su ex esposo, de su ex prometido. Y supongo, no, llegamos a un acuerdo entre los dos, al fin y al cabo yo soy su sirviente y lo he sido durante mucho tiempo, en el que ella conservaría sus tierras, mientras que yo me iría al castillo de Daimio, al fin y al cabo soy su heredero, al parecer. Y llegando al acuerdo de que ella sería dueña de su provincia, y que el día que se casara con la persona que ella quisiera, ella sería todavía la señora en vez del marido. O sea, sería ella la daimio. Mientras que yo me hago cargo del Muromachi de la otra provincia y fundamos entre los dos una alianza donde ella muchas veces me apoya. Pues al fin y al cabo yo soy un samurái y no tengo mucha idea de la corte. Es tu prima, además. Sí, es mi prima, además. Y probablemente entre nuestros dos clanes, bueno, se haya forjado una alianza de generaciones. Pues fin de esta aventura. Espero que os haya gustado así para hacerla improvisada. Sí, sí, sí. Una hora y 40 minutos, un poquito, una hora y 40 minutos, sí, sí. Algo así. Bastante nada. Intentamos ahí recortar las escenas y tal. Sí. Y nada, un placer haber jugado. Hacía mucho que no hacíamos un miércoles de Raruno y la verdad es que jugar así de inventar, ¿sabes? Es a ver, todo está inventado en esta vida, porque al final tú lo has dicho, como Jon Snow, no había ni pensado en Juego de Tronos, os lo juro, pero es que al final dices, ah, mira, pues esta idea, coño, está todo inventado, tío. Está todo inventado. Sí, 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 salió un poco ahí de rebote. No, sí. Increíble, a ver, toda y cada una de las ideas que hemos dado al principio, a ver, que la hayas conseguido encajar de alguna manera, ¿sabes? Totalmente. Bueno, esto, al final... Porque había momentos que digo, yo pienso, digo, bueno, aquí... Pues, he intentado dar un poco al principio más tranquilo, menos combate, luego sí que evidentemente más, ¿sabes? Al final más una historia así, ¿no? De todo, que tenga un poquito, pero bueno, yo creo que ha quedado chula. ¿Queréis hacer, sabes lo que son estrellas y deseos? Sí. No, tú calla. Lo preguntaba José. Pues ¿queréis hacer una estrellas y deseos? Rápido, ¿lo que os animáis? Sí. Venga, muy bien. ¿Alguien tiene algo o queréis que empiece siempre yo? Empieza.
Yo, mi estrella va a que... Voy a pensar. Lo voy a dar... Mira, te voy a dar a ti, José, que no nos conocías. Te apuntas a jugar. Y la verdad es que has entrado a nuestra forma de juego, a nuestra... a inventar, a crear y a aportar. Vale, pues estoy en la tercera planta de la sala. Vale, pues tengo la pregunta. No, en vez de una pregunta voy a hacer un flashback y tal. Y esas son cosas que a mí me molan. Y la voy a dar a eso, a integración, digamos. Y a, creo que has estado a gusto, espero. Y sí, yo estoy muy a gusto contigo. Esta voy a dar, agarro un salado y por eso, porque ya lo conozco, llevo muchos años jugando con él ya. Porque no se lo doy porque no lo estoy. Me tiene asco. Me pide España de carnaval, pero no me tiene asco. Y el deseo sería volver a jugar miércoles rarunos, porque la verdad es que, tío, jugaste una sesión y es que es súper chulo. Y la verdad se hacía un montón que no jugábamos miércoles rarunos. Pues sí. Mira, yo, bueno, no os conozco, ya lo digo que la partida ha estado muy bien y la verdad sois dos tíos bastante majos y tal. Te voy a dar a ti, Nando, estrella, porque narras muy bien, ni tan siquiera te atabalas cuando estás inventando, o sea, lo normal es que te quedes, no sepas muy bien por dónde salir, necesitas unos segundos, pero qué va, lo haces todo muy fluido. Y voy a dar otra estrella, se voy a dar a Gross también, porque jugando dos es importante tener complicidad y tener un poco a... A lo mejor tú tenías una idea, pero si el otro has visto que tiene la iniciativa de algo, pues tú entrar al trapo de lo suyo y seguirle un poco la corriente, pues es lo que hace que la partida haya ido bien. Y buscar eso, cooperar entre los dos y que no siempre pase lo que tú quieras. Y deseo es que juguemos alguna vez más juegos narrativos de esto, que es lo que a mí me cuesta encontrar gente con la que jugar. ¿Vale? Cuando quieras, tío. Invitadísimo, a repetir. ¿Y tú, Gross? Yo, mi estrella. Pues yo creo que a ti, Nando, te voy a dar. Por el tema de que, bueno, lo que decía, que estabas cansado, de que hubieras trabajado mucho y tal. Y aún así has sacado una partidaza, creo que escenas muy chulas. Personajes también muy chulos. Y el hacer que toda. A mí, sabes que siempre me encanta esto de los one shot, el que el máster sea capaz de inventarse toda la historia, de que yo diga que tengo un objetivo, la otra persona otro, y siempre se conecte, o nuestras historias se conecten, eso siempre mola mucho. Y que estando cansado y todo eso, y encima todo japonés, porque te has visto tú que yo todas las normas japonesas me lo he pasado por el forro del arco del triunfo, y que tú se pasado. No es Japón, no es Japón. Un mundo parecido a Japón. Parecido a Japón. Pero que se trata de encontrar a alguien que sepa tanto y todo eso, pues mola. Bueno, tampoco. Yo no soy un experto, pero bueno, los básicos. No, pero bueno, que los básicos. Que ha creado muy bien el ambiente japonés, ¿sabes? De samurái. Y eso mola mucho. Y por parte de José, también un placer jugar contigo, tío. Es la primera vez que tú y yo coincidimos. Y en un juego narrativo va a ser difícil, pues. Que da complicidad o lo que sea, y que va súper fluido, como tú dices, y un placer jugar contigo y espero jugar más contigo. Muchas gracias. Muy bien. Pues nos despedimos y luego si queréis que nos quedemos un poquito charlando, nos queda. Vamos a decir buenas noches al que lo vea, o buenos días, buenas tardes, porque esto irá a YouTube. Buenas noches. Venga, anda. Chao. A ver. Thank you.